A Càritas admeten que l'increment del nombre d'usuaris els ha impactat. El 20% són de nacionalitat espanyola. Es que hay cada vez más pobreza y más exclusión cronificada en la isla y que, bueno, y que no somos capaces hablando como Cáritas, como administración, incluso como sociedad, no somos capaces de que esta pobreza que cada vez se va cronificando más pues se pueda revertir. Molts dels problemes es generen pel preu de l'habitatge a l'illa i demanen a les institucions que hi apliquin mesures. Necesitamos que también con esos gastos pues que hayan intervenciones para moderar los precios. Está claro que si es con las políticas de mercado como único regulador, lo social pues se queda en un segundo o en tercer término. Càritas ha repartit aliments a una mitjana de 300 famílies, 15 anualment, són 60 més que l'any anterior. Gairebé la meitat tenen menors al seu càrrec i moltes treballen a jornada completa. Tanto el empleo como la vivienda son dimensiones que en Ibiza han perdido buena parte de la función protectora que tienen que tener ante la pobreza y la exclusión. La xifra total de persones sense sostre ateses a l'organització no ha variat gaire, són 240, i detecten, però, un increment de dones i d'espanyols que viuen al carrer.